Bueno, ¿ya estamos en vivo? Hola. ¿Qué tal? Yo soy Carlita Torres, soy emprendedora de Essen hace 10 años. Hoy le vamos a contar un poquito de una de las funciones. Todos los martes a las 8 de la noche, Argentina, 6 p.m. Perú. Ahí está Zoila de Perú. Hacemos las funciones, mostramos las funciones, no solamente para las emprendedoras, sino también para todo el público, para que la gente conozca una de las tantas funciones que tienen nuestros productos Essen. Va a estar Juli cocinando, Gaby y Nadia, que se está por conectar en un ratito. ¿Sí? También tenemos a la Nutri, que va a hacer consultas y nos va a ayudar un poquito con sus tips. Juli, ¿arrancás vos? Sacate el mute y me pongo en mudo yo, así solamente te vemos a vos. Dale. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por conectarte. Me llamo Julieta, tengo 29 años, soy de Buenos Aires y bueno, soy Juli, emprendedora. habla un poquito más fuerte porque no te tomó la cámara. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? ¿Ahí va? ¿Ahí me escuchan? No ¿Sí? te toma la cámara. A ver, pegate un grito así Hola. yo me callo. Hola, hola, hola. Ahí va. Sí, Ahí va. ahora sí. ¿Sí? Bueno, me llamo Julieta, soy de Buenos Aires, soy estudiante de nutrición y bueno, hace unos meses empecé a emprender con Essen. Gracias a Belu que me contactó, les mando un beso. Y bueno, súper feliz, me enganché, bueno, está súper relacionado con la cocina, que es lo que amo, y por todos los beneficios que le encontré y que le fui encontrando en todo este tiempo, así que nada, súper feliz de ser parte. Y bueno, hoy les voy a enseñar a hacer un pan, pero diferente. Vamos a hacerlo en bollitos, algunos integrales, otros no. Van a quedar re lindos porque vamos a usar el sabarín, en este caso de 18 centímetros, con su cacerolita correspondiente. Bueno, nada, está buenísimo porque como dijo Carly, gracias a este complemento, bueno, no necesitamos, por ejemplo, agua para el baño María, ni hablar que podemos cocinar de todo sin usar el horno. Así que, bueno, nada, empezamos. ¿Sí? Les cuento, si tienen lápiz y papel, genial, yo les voy a ir diciendo oralmente, pero después van a tener todas las recetas. Tienen talleres anteriores en el canal de YouTube de Valientes Cocinando. Nos escriben, cualquier cosa, estamos siempre. ¿Qué vamos a necesitar, sí, para esta receta? Van a hacer así, van a agarrar dos bowls y van a poner en uno, o sea, primero, unos minutitos antes, si quieren, van a poner levadura seca, una cucharada, con un poquito de azúcar, eso es su alimento para luego crecer, un poquito de agua, mezclan y lo dejan unos minutitos o la pueden usar directamente, ¿sí? Haciendo este paso está bueno porque como que se aseguran de que esas levaduras están vivas, ¿sí? Están en buenas condiciones para nuestro pan. Entonces, 2 minutitos antes hacen eso, después van preparando mientras una taza de harina integral, en el otro una taza de harina 3 ceros, o puede ser 4 también, en los panificados se usa más la 3. Van a usar un huevo, yo en mi caso usé claras en polvo, ¿sí? Están pasteurizadas. Obviamente pueden usar fresco, puede ser un huevo fresco o dos claras,
O si tienen como yo en polvo, sería 2 cucharaditas, una para cada preparación. ¿Sí? Bueno, cuando ya más o menos esté la levadura, la dividen a la mitad y un poco para cada bowl. Una pizquita de sal, un poco separado de donde pusieron la levadura. Una cucharadita de aceite de oliva para cada uno, ¿sí? O el aceite que tengan en casa. Y después van a ir agregando de a poquito agua hasta obtener una masa, ¿sí? Una masa homogénea. Y algo que yo lo voy a hacer ahora, pero lo hacen en ese momento, es maní, ¿sí? Para enriquecer este pan, le agregamos proteínas. No sé si sabían que el maní es una legumbre. Está buenísimo el último taller de legumbres, está en el canal, están todos guardados, así que si avancen un ratito y véanlo porque está buenísimo. Y luego de eso, cuando ya tienen las dos masas con maní, lo van a dejar descansar, ¿sí? Leudar media hora por lo menos, ¿sí? Yo ya lo hice porque lo preparé con tiempo y voy a agregar el maní ahora, ¿sí? Entonces, más o menos repartimos y voy a incluirlo ahora porque me pareció una idea copada, aparte para que sea un pan distinto. Así que ahí va. Entonces, dejan media hora o, por ejemplo, como hice yo, si quieren, por ejemplo, de la mañana para la noche, lo dejan en la heladera, va a ser una fermentación más lenta. Y lo sacan a temperatura ambiente un rato antes de cocinar, ¿sí? Entonces, y ahora yo lo que estoy haciendo es a la vez desgasificando, porque esto se infló, ¿sí? Se llenó un poco de gas. Más que nada la masa de harina refinada crece más porque no tiene tanta fibra como el otro, ¿sí? Entonces, sí, ahí se ve. Yo en este momento, como no lo había hecho antes, pero se nos ocurrió luego, le estoy incorporando el maní. Listo, no voy a tampoco toquetear demasiado. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo acá mi molde, lo aceité un poquito, pero más que nada para cuidar la pieza. Y en este momento, o sea, más o menos unos 2, 3 minutitos antes, yo ya voy poniendo mi cacerolita, que la tengo acá, a fuego mínimo. La centramos bien y como vamos a usar el complemento, usamos mínimo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a ir haciendo es agarrando, manos limpias, ¿no? Todo, agarrando porciones y haciendo bollitos. Y de esta forma. Y los voy a ir colocando en el sabarín. Lo que voy a hacer es ir intercalando uno integral, uno no integral. Va a quedar re lindo, queda súper vistoso para cuando ya esté cocido, ¿sí? Ahí va. Si es necesario, agarrar un poquito de harina extra. Depende mucho de la humedad ambiente, de la absorción de la harina. Recuerden ir agregando el agua de a poco cuando preparan la masa para no pasarse. Bueno, y así, a ver si se ve, van a ir completando el sabarín. Ahí va. ¿Sí? Juli, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Cris. Yo vengo con la propuesta dulce, muestro rapidito, mientras vos acomodás los bollos ahí divinos para hacer ese pan magnífico. Yo tengo acá azúcar, 5 cucharadas de azúcar, y van a ver que lo mando a fuego directo. Estoy corriendo la cámara, no sé si la conexión me ayuda, pero sin miedo. Esto quema, ¿sí? Lo mando a fuego directo, fuego mínimo.
Voy a hacer el caramelo para sacar el flan en sabarín de 18 centímetros. Ahora les cuento igual la receta. Pero lo que quería mostrarles rapidito, mientras Julia acomodaba los bollitos, es que son 5 cucharadas de azúcar y así lo mando al fuego. La única precaución que tenés que tener es que no se te pase, no se te queme el caramelo. ¿Sí? Son 5 minutitos, controlalo. Y en un ratito vuelvo a interrumpir, así les muestro cómo marcha el caramelo, que lo voy a mandar un ratito al freezer, así después saco el flan en 20 minutos. Gracias, Juli. No, por favor, buenísimo, Cris. Bueno, listo. Y ahora lo que voy a hacer es, para darle un toque final, voy a pintarlos con aceite de oliva, puede ser huevo batido, ¿por qué no? ¿Sí? Esto les va a dar un brillo, les va a dar una crocancia, ¿sí? A la parte exterior. Ahí los estoy pintando, ven que están todos intercaladitos, juntitos. Ahí va. Y voy a espolvorear con un mix de semillas que yo tengo. Puede ser una, dos, un mix, lo que tengan en casa. ¿Sí? Acá tengo girasol, lino, chía, mostaza, bueno, pero ustedes lo que tengan en casa. Listo. Y ahora, esto se va a la cacerolita que ya está precalentada, fuego mínimo, y con la tapa de vidrio voy a poder observar toda la cocción. Así que está buenísimo eso también. Ahí va, con cuidado. Se los muestro ahí. Ahí. Tapo. Y lo dejo tranquilito. Ya está. ¡Qué genia, Juli! ¡Qué genia que sos! ¡Buenísimo! El complemento del sabarín es una propuesta que tiene Essen para darle esa forma y poder hacer función baño María y desmoldarlo más atractivamente. Pero supongamos que no tenemos el sabarín, el complemento, y queremos hacerlo directamente en la olla. El fuego que vamos a utilizar es el fuego corona. ¿Cuál es el fuego corona? Cuando encendemos la hornalla y vamos hacia el apagado, ese es el fuego corona. ¿Sí? Así que, nada, quería contarles, por eso aclaró a cada rato Juli que lo ponía a fuego mínimo, porque son 2 piezas. De aluminio, 2 piezas de aluminio puestas al fuego, entonces tienen que tomar temperatura para que se dore y se cocine bien. ¿Pasamos a Gaby o Cris? ¿Quién sigue? Como quieran, si querés. Adelante, no, está bien, mi caramelo, miren, todavía ni empezó a oscurecerse. Así que tal vez te interrumpo en 5 minutitos, Gaby. Dale vos. Gaby, tenés hinchada. Tienes tu apellido por ahí. Bienvenidos a todos de Norberto y tu mamá, ¿no? Cristina, también. Ah, tocaya mía. Tocaya. Encantada, bienvenido. Qué lindo verlo por acá. No tenés cámara, Cris. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, yo entré a ese hace 3 meses. y ya me vendí medio de ese, más o menos. Bueno, tengo 2 hijos, cumplí hace unos días los años, 47. Tengo a Marcos de 16 y Valentino de 14. Bueno, y me encanta cocinar de antes de las Essen, así que ahora con las Essen mucho más, porque se hace todo mucho más rápido. Bueno, ahora voy a enfocar un poco más la cocina para que vean lo que voy a hacer. Voy a hacer un soufflé de vegetales. A ver, ahí se ve bien, ¿no? Ah, lo que yo quiero comentar es que no tengo cocina gas acá. Tengo cocina eléctrica. Y que también se puede cocinar en este tipo de cocina. Yo les voy a mostrar cómo es la hornalla y les voy a decir cuál es el número de fuego corona y cuál es el número de fuego mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a acercar un poco la compu, a ver si se ve, díganme ustedes. Bueno, ahí se ve la hornalla, ¿ven?
es eléctrica. Entonces, yo tengo la ollita que la encendí a precalentar en el número 3, que es fuego corona, hace unos 10 minutos más o menos, para que esté precalentada, ¿sí? El fuego mínimo es el número 4. Yo ahora lo tengo en corona, pero cuando ponga la preparación, lo voy a dejar en número 4. Y en 25 minutos se hace el soufflé. Lo primero que vamos a hacer es colocar dos huevos en el bowl. A ver, ¿se ve ahí? Y una taza de leche. Y a esto le ponemos un poco de sal a gusto. Y acá tengo para mostrarles el molinillo de Essen, que viene con tres, ¿cómo se dice? Tres potecitos herméticos, ¿no? Que se pueden intercambiar. O sea, vos, por ejemplo, yo acá tengo en uno ajo con otras especies y en el que está colocado tengo el mix de pimientas, blanca, negra y creo que es verde que tiene también. Entonces esto se puede intercambiar, está muy bueno, se saca así y se puede intercambiar por la especie que vos quieras utilizar. También acá les muestro, tiene diferentes tipos de grosor. Tiene más finito y más grueso. Entonces, bueno, le voy a poner un poco de pimienta a la preparación. Y para que salga soufflé, yo lo voy a batir con batidora eléctrica. Son 2 segundos. A ver. Buenísimo, Gaby. Mientras vos batís, yo hago un enfoque rapidito, creo que me quedo sin cámara o tengo cámara, ahí tengo. Mirá cómo el caramelo, estoy enfocando acá, ya se oscureció todo el azúcar. En este punto es cuanto más cuidado voy a tener, porque se me puede quemar, ¿sí? Y la idea es que el azúcar desaparezca, se ponga bien oscura, pase de blanca a negra, pero no se me queme el caramelo, porque si no, sabemos todo el sabor amargo que toma. Así que acá lo voy a dejar en el fuego un chiquitín más, pero en breve lo voy a retomar, lo voy a zarandear así, como estoy haciendo. Yo medio como que me enfoco. Ahí está. Porque al lado tengo la cuadrada, miren la carnecita que estamos haciendo acá en casa. Bueno, la carnecita con cebolla. Tenía miedo de quemarme. Bueno, acá ya está el caramelo. Ahora lo dejo enfriar. Es lo único que voy a hacer. Lo voy a dejar acá aparte. Y le voy a meter al batido. Pero volvemos, Gaby. Yo quería mostrar el caramelo, que se hace directo del sabarín, directo al fuego. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver. ¿Me ven ahora? Acá. Sí, te vemos. Habla, Gaby. Acá ya tengo los dos huevos con la taza de leche, la sal y la pimienta. Lo batí 2 segundos mientras estuvo Cris mostrando lo suyo. Y lo que vamos a hacer es, yo acá tengo preparado lo que voy a poner de vegetales. Es un zucchini o un zapallito, en este caso es un zapallito largo, ¿sí? Media cebolla, porque era grande, entonces agarré media cebolla morada, que le va a dar color a la preparación. Un choclo chiquito, ¿sí? Desgranado, o pueden usar choclo en lata si quieren también. Zanahoria cortada así como, está todo como cortado en cuadraditos chiquitos. Y morrón rojo. Bueno, todo esto se pueden hacer dos cosas. Se puede rehogar un poquito en aceite de oliva, o como voy a hacer yo ahora, que es más sano, ponerlo directo en la preparación que hice de huevo y leche. Entonces es lo que voy a hacer con un utensilio, lo
volcamos acá adentro de la preparación. Si ustedes quieren agregarle alguna otra especia, se le puede agregar, ¿sí? Yo en este momento le puse, bueno, las que uso habitualmente, que son pimienta, se le puede agregar un poquito de orégano, pero es muy invasivo, entonces el orégano solo si te gusta. Bueno, esto se mezcla todo. Le voy a agregar un poco más de leche, porque le puse bastantes verduras. Bueno, y yo tengo acá el sabarín que ya previamente lo preparé con una gotita de aceite de oliva, unté todo el sabarín con aceite de oliva en la parte de adentro. Esto está frío todavía. Y ahora lo que vamos a hacer es volcar la preparación en el sabarín y lo voy a colocar adentro de la olla. Hola, buenas noches. Gaby, ¿podés repetir de nuevo lo que le agregaste ahí al sabarín, el total de los ingredientes? ¿Los ingredientes que puse en el soufflé? Sí. Dale, puse un zapallito o un zucchini, sí, en este caso es un zucchini, media zanahoria cortada en cuadraditos, media cebolla morada, ¿qué más? El morrón rojo y nada más. Y después sal, pimienta y el huevo y la leche. Perfecto. Si quisiéramos agregar algo de proteína más acá, ¿se te ocurre qué podríamos agregar? A ver, decime vos. Pará. Yo había preparado, que no sé qué es, pero queso de rallar también. Bien, sí. Del taller del sábado, ¿te acordás? Alguna legumbre se podría agregar acá, por ejemplo, muy simple y muy rápido, una lata de arvejas. O la lata de la legumbre que tengamos, y hasta una lata de choclo también. Claro. No tengo suficiente verdura, bueno, con eso hago bulto, pongo un poco más de nutrientes y va a dar, por lo tanto, más saciedad. Bien, el ligue tuyo es un huevo, ¿no? Dos huevos y una taza de leche. Perfecto. Y lo que me olvidé de decir era que le puse queso fresco también, queso de rallar o queso fresco. Yo le puse queso light en hebras, que son de distintos quesos. Perfecto, perfecto. También se puede poner como otra proteína láctea, ricota. Tal cual. Bueno, y ahora, así como está, acá les muestro la preparación, ¿ven? Bueno, lo ponemos en la olla sin agua, sin nada. La olla, ¿ven? No tiene nada. Bueno, lo ponemos ahí. Ahí se ve. Y lo tapamos. Y ahora sí le subo el fuego a 4, que sería mínimo en esta cocina. Bueno, y así debería estar en 25 o 30 minutos, más o menos. Ya estoy, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la próxima preparación que tenemos, Cris? ¿Seguís con el flan? Así lo terminás y lo podés mostrar. Sí, bárbaro. Te cuento que yo ya en los bowls y todo lo que vamos mostrando, para que sepan, es de la línea premium de Bazar, de Essen. Estos sets de bowls vienen en 3 medidas, yo tengo acá el más chiquitito, el más grande, el mediano. Ya tiré los huevos, ya tiré el medio litro de leche, el azúcar, porque el flan es muy sencillo, la verdad, para mí es un postre argentino que amamos.
y no hay que saber hacerlo porque perdiste, ¿sabés que es tan fácil? Entonces después lo querés comer todo el tiempo. ¿Qué puse? Regla mnemotécnica. Para sabarín de 24, 10 huevos, 10 cucharadas de azúcar y un litro de leche, ¿sí? Una tapita de esencia de vainilla. Yo, como lo voy a hacer en el sabarín de 18, usé la mitad, un poco más. En realidad lo hice con 6 huevos, hice 500 centímetros cúbicos de leche, le agregué un poquito más, casi 600, y 6, 7 cucharadas de... la adapté. Pero ya tengo todo. Ahora lo único que estaba haciendo, ¿ves? Voy a enfocar acá. Lo único que estaba haciendo es integrar bien, o sea, no lleva tanto batido el huevo, sino más que nada asegurarse que el azúcar se mezcle bien con la leche, que se disuelva, que los huevos desaparezcan hasta que te quede este colorcito que me está quedando a mí, así amarillo. Mientras, ya que estamos, que tengo la cámara, yo te cuento que de ansiosa mandé el sabarín con su caramelo al freezer. Así que cuando el caramelo se empiece a resquebrar, que ya se empiece como a abrir, ya está ese caramelo bien duro, lo voy a mandar al fuego. Yo les aviso para mostrarle que la cacerola marcha al fuego y vuelven conmigo, ningún problema. Creo que hay una preparación salada más, ¿no? Genial. Sí, vamos con Nadia. Nadia, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás, Potra? Pedí cámara. Hola, acá estoy. Hola. ¿Me ven? Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo voy a preparar una terrina de pollo en el sabarín de 18 centímetros y en la cacerolita agua. Bueno, les cuento. Yo ya tengo el pollo picado. Son más o menos 2 pechugas de pollo, 2 bien picaditas, y le voy a ir agregando los condimentos. Esta terrina rinde muy bien con cualquier acompañamiento de verduras. Acá en casa les súper gusta. Bueno, acá tengo el pollo picado, le voy a agregar provenzal y pimentón ahumado. Bastante porque les gusta acá. Después tengo un poco de cebolla. No, esta no era cebolla, esta era... Ay, no me acuerdo. Acá lo tengo. Cibulet. Pensé que era cebolla. Y sal, vamos a poner también. Esta receta es súper fácil. Un poquito de pimienta. Este no es el molinillo de Essen, pero ya pronto lo voy a tener. Y después lo voy a incorporar y le voy a ir agregando 2 huevos a esta preparación para que se una bien más proteína. Los huevos. Tenemos 1. Acaba el otro. Estos son huevos grandecitos. Y incorporamos. Lo que le voy a agregar también es un poquito de unas verduritas que yo tengo preparadas ya, salteadas. Es un poquito de zucchini, de cebolla. A ver si se ve. Zucchini, cebolla, ¿qué más le puse? Morrón verde y morrón colorado. Pero eso es más que nada como para darle un toque de color, porque después las verduras van de acompañamiento en el plato, al costado de la terrina, digamos. Sí, Nadia, de dónde sos. ¿De dónde sos? ¿Hace cuánto que estás en el negocio? Háblame algo de vos. De mí, bueno, yo soy de Lomas de Zamora, zona sur. Hace un año que estoy, en mayo, estamos a abril, sí, en mayo se cumple un año, si no me equivoco, que soy emprendedora Essen, y la verdad que muy contenta con la empresa, muy contenta con el grupo que formamos, con las chicas. No, me encanta, estoy enamorada de Essen, del producto, de todo. Y algo más, Nadis, ¿qué somos? Vecinas. Vecinas también, claro, con Yani. Somos las dos de Lomas. Es verdad. Tengo 3 nenes. Ahora no se escuchan porque, bueno, están
están guardaditos. Y suelo cocinar mucho, cantidad. Este, si bien es el sabarín de 18, la verdad que para los 5, con un buen acompañamiento, está perfecto. Bueno, ahora acá ya tengo todo ya incorporado, lo que voy a hacer es lubricar apenitas un poco el sabarín. No lo necesita, pero bueno, a mí me gusta hacerlo porque se desmolda perfecto. Esas apenitas, como para darle un mimo. Y después ya lo pongo todo adentro y a fuego mínimo en la cacerolita. A ver si no se me caiga. Se cayó un poco. Me parece que es demasiado. Eran grandes las pechugas estas. Más o menos en 20 minutos o un poquito más, ya estaría listo. Sí. Nadia, ¿y la cacerola la precalentaste o no? Sí, ahora sí. La precalenté. A veces no, a veces no la precaliento, lo pongo directamente, pero ahora la puse recién. A ver si logra ver el enchastre que hice. Acá. Además se me cayó bastante. Bueno, esto ahora lo limpio. Ahora lo limpiamos, lo que se cayó, a ver si se ve la cacerola. Acá está la cacerolita, se ve bien. Y listo, ya estaría. Bien, esta preparación es un caño, un golazo, como dice Carla, porque acá tengo una hamburguesa express. O sea, esto después se corta en porciones y me ahorra el trabajo de hacer tiki tiki cada hamburguesita. Acá claro. Es con pollo, se puede hacer con pescado, se puede hacer con cerdo, se puede hacer con carne de vaca. De solo carne con huevo para que ligue, la amasijo bien para que se una, condimentos y nada más. Si se desea, se agregan vegetales, si no, los vegetales van a la guarnición. Pero bueno, o es un hamburguesón, o es una terrina, o es un pan de carne. En el centro puedo poner una sorpresa de, como escribí recién en el chat, pueden agregarle aceitunas, pueden agregarle quesos, pueden agregarle huevos duros. Entonces, al cortar la feta va a quedar ese centro de sorpresa, tomates secos, albahaca, y después se puede salsear o se puede agregar queso para que sea a la pizza. O sea que acá hice todo rápido, hizo todo rápido, mezcló, puso, y en 30, 45, según cuánto lo llene, y si es el de 18 o el de 24, demorará el volumen que hayamos elegido. Así que esta es otra de las caballitos de batalla de Nadia, mío y de varios más, ¿no? ¿Nadie? Sí, sí. Ay, perdón. Hago algo parecido, pero en vez de así, lo que hago es con una pechuga de pollo, la fileteo bien finita, la golpeo, la unto un poquito con mostaza y cubro todo el sabarín. Adentro le pongo verduras. Sí, entonces me queda como un matambre. ¿Entendés? Genial. Otra muy buena idea. Esto lo vamos a hacer en otro taller. Está bueno. Recuerden. No, yo quiero mostrar nada más que me olvidé al principio que este es el plato que estoy haciendo y lo hice al mediodía. O sea, practiqué por las dudas, pero así tendría que quedar igual ahora. Bien, Gaby, con las mismas cantidades obtuviste ese volumen, ¿no? Sí, lo mismo. Bien, ella usó un plato de vegetales que ni siquiera era una unidad de cada uno. Y ahí a eso se le agrega un arroz, un fideo, o avanzamos en un nivel más elevado, mijo, quinoa, y comen cuatro. No, y además esto sería una guarnición de a lo mejor un pollito o un pescado. Es más, también se puede hacer con pescado esto mismo, como está haciendo Nadia con el pollo. Bueno, acá solamente vegetales, pero esto tranquilamente es un acompañamiento para dos personas
para una carne. ¿Y el flan? ¿Cómo va? Vamos, Cris, con vos. A ver, Cris. Vengan conmigo. Bueno, yo acá tengo, como les dije, lo mandé. La idea era mostrar el caramelo, porque si bien es muy sencillo la preparación, yo tengo miedo que toco algo y me apago la cámara, porque estoy con el celu. Ya lo mandé a la cacerolita, así que acá estoy enfocando, está todo el plancito, me va a quedar con esa forma ornamentosa que tiene nuestro amado Savarín. Y les voy a contar algo. A mí me gusta, y en casa nos gusta, el típico flan casero que se ven los agujeritos. Pero si vos no querés que te quede como el flan casero con agujeritos, eso lo podés simular bien dos formas. Si te acordás, lo colás, o sea, a medida que vas arrojando la preparación al Savarín, podés colarlo. Y queda todo como toda la parte del aire queda en el colador. Y si no, también otro secreto que me han dicho, lo probé y resulta, es si le das unos golpecitos al Savarín antes de meterlo a la cacerolita, también como que sacás el aire. Bueno, lo como quieras. Si te gusta el flan que cortás y que parece como un queso, hacelo, acordate de sacarle el aire. Y si no, lo mandás directamente así como hice yo, así que yo en un ratito, yo creo que en 10 minutos lo voy a desmoldar. Ahora, hablando del complemento, a mí me encanta, a veces me dicen, pero ¿para qué el complemento? Bueno, siempre lo ofrecemos, o sea, comprate una cacerola y si podés un poquito más, invertir en el complemento. Tiene varias, en realidad funciones, es maravilloso cocinar en el Savarín, más que nada por el tipo de ornamento que te da a las preparaciones, ¿sí? Pero directamente, como decía Carlita, esto lo podés hacer en la cacerolita y te va a salir bárbaro, el caramelo lo haces en la base de la cacerola y tirás y te desmolda un flan perfecto también. Es más cómodo, es como cuando uno va adquiriendo maña en la cocina, es más cómodo el Savarín. Además, ahorras gas, porque acá estás calentando doble pieza de aluminio y optimizás el uso de la energía. También a mí me sucede que, no sé por qué, se me ocurren más recetas en el Savarín, que ya uno sabe que va a desmoldar fácil, que va a sacarlo y que la cacerola le queda limpia y lava rápido el Savarín. Tanto recetas dulces como saladas, a mí me parece que está buenísimo, no está de más tenerlo. Que yo me acuerde con respecto al Savarín y los complementos que tiene ese, hablamos de todo, ¿no? O sea, los beneficios están en esa línea, por donde lo mires, como siempre lo que te ofrece ese. Conservar las propiedades de los alimentos, las chicas que están cocinando con tantas verduras, esto de hacerlo todo junto, en crudo, que optimizás también tu tiempo en la cocina. ¿Por qué amamos las Essen? Lo que nos pasa es eso. El otro día escuché, me compró la tía de mi marido, que hace 2 años que estoy en el negocio, y recién ahora les estoy vendiendo a familiares directos. Me pasa que me dicen, no, yo me escuché de un que me decía la tía, que en realidad que el que sabe cocinar no necesita una Essen, porque sí es verdad, o sea, uno está viendo Masterchef, el que sabe cocinar no necesita una Essen, eso es verdad. Entonces yo le hice esa pregunta, le digo, bueno, ¿vos sabés cocinar? No, porque reniega mucho con la cocina, no le gusta. Entonces lo que te pasa con la Essen, que realmente cualquiera se siente un chef. Yo ahora te voy a mostrar cómo saco un flan, y lo hice en 20 minutos, no costó nada. Entonces eso, te reduce el nivel de frustración en la cocina, el tiempo, no tenés que invertir tanto tiempo, todo va a salir bien. Y el secreto está en el fuego y que el aluminio es un muy buen conductor de calor. Y está pensada, esta pieza está diseñada, realmente es una pieza de ingeniería, está pensada para que el calor se distribuya bien en la cacerola. Yo voy a buscar una cacerolita, a ver si tengo por acá, que tiene unos aros de contención. A ver si con una mano voy a tratar de agarrar, porque justo me quedó la grandota de 24. Acá está. Pero lo que tienen nuestras cacerolas es eso. Son nuestros aros de contención del fuego, que es lo que distribuye bien el calor. ¿Sí? Como decía Gaby, teníamos el fuego corona, el fuego medio, se van dibujando los aros, y no es solo para ubicarte que a vos la llama no se te sobrepase del fuego, cuides tu cacerola, sino que también es lo que distribuye de forma pareja
al calor acá en la cacerola. Cuando vos compras una Essen, compras un horno. Bueno, yo tengo esta, en este color hermoso, de la línea contemporánea, es color aqua, y el que estoy haciendo el flancito es el color terra, que es un color gris, gris tierra. Bueno, yo voy hablando, de paso me interrumpen, si es que sigue alguna cocinera. Yo quería mostrar la diferencia de los sabarines. Este, por ejemplo, es el de 18, ¿sí? Mis sabarines son viejos, porque ahora vienen en gris. Vienen más modernos, más lindos, pero bueno, no importa, son sabarines igual. A diferencia de los que venían antes, estos son de aluminio, los de antes eran de chapa, y por eso hacemos tanto hincapié que estos podemos ponerlos al fuego directamente, que no les va a pasar nada. Los otros, los viejos, se deforman porque es chapita, no es aluminio. Este es de un litro, es el de 18 centímetros, es de un litro, y después tenemos el de 24, ¿sí? Que este es de 2 litros. Tengo acá mi machete porque me olvido. Después está el de 28, que es de 3 litros y medio, que es bien grande, ¿sí? Bien grande, porque imagínense, nosotros acá somos 5 y el de 24 nos rinde un montón, ¿sí? O como dijo Nadia, el de 18 para hacer esa terrina sale divino, un matambre de pollo, como yo les dije, sale divino y rinde un montón para nosotros que somos 5 también. Así que nada, son muy prácticos, cocinan a baño María sin agua. Piensen que si ustedes quieren hacer esta preparación y no tienen Essen, lo tienen que hacer al horno. Cuando prendemos el horno son 6 hornallas prendidas al mismo tiempo a un fuego fuerte para que llegue a 190 grados, cosa que nuestras cacerolas con un fuego mínimo llegan a esa temperatura y cocinan mucho más rápido. Así que nada, por eso es un placer y estamos tan enamoradas de las Essen porque ahorramos mucho en gas, en ingredientes. Imagínense que rinde para 5 personas un sabarín de 18, como está haciendo ahora Nadia, o como está haciendo también Gaby, que esa porción nos rinde para acompañarla con una milanesa, con un pedacito de pollo, te rinde un montón. Así que nada, por eso somos fanáticas de las Essen. No sé si alguien quiere comentar algo más, cómo van las cocciones por ahí. Si quieren les muestro, acá, subió, se ve espectacular, no sé si lo pueden ver. Le falta muy poquito. Otra cosa que está buena es que uno puede destapar, y la preparación no se baja, no lo perjudica, más que nada en los bizcochuelos, en esas preparaciones tan delicadas, digamos, esa parte está buenísima, y también esto de tener la tapa de vidrio está bueno porque uno puede ir chequeando todo el procedimiento, digamos. A esto le falta muy poquito. Yo lo que hago es, para ir viendo, asegurarme cuándo está, pinchar, pero ojo, no usen nunca ningún utensilio metálico, sino, por ejemplo, como este que tengo yo, estos palitos que se usan para las brochettes, que lo pueden conseguir en bazares, bueno, en algunos, en esos de los chinos también, bueno, lugares de cocina, lo que sea, son baratos, y bueno, entonces pinchan, y cuando ven que sale, digamos, limpio, listo, ya está. Obviamente también viendo si uno va viendo que va perdiendo el brillo de cuando la masa está cruda, se empieza a dorar, esas cosas también a uno lo guían para saber que está cocido, ¿no? Y el olfato también, el olfato nos va diciendo cuándo está. Me encantó que hayas usado esa tapa de vidrio de la Baby porque permite así mirar. Para los ansiosos que quieren ver, ya está, bueno, ahí es una ventana súper, me encantó la idea. Bueno, a Cris te va a faltar a vos ese flan, va a tardar un cachito más. Gaby, ¿cómo va el tuyo? ¿Chusmeamos? Un toque le falta, recién me fijé y le falta un poquito. ¿Podés acercar la cámara igual para ver qué es, cómo es cuando le falta?
Dale. A ver. A ver, ahí se ve, ¿no? Bueno. ¿Ven? Estalla. Le falta en el medio un poco. Un toquecito en el medio. A los costados ya me fijé y está doradito, pero serían 2 minutos por ahí. Bueno, ok. Nadie, ¿querés mostrar el tuyo? A ver qué pinta o qué cambios hizo hasta ahora. Yo, Yanni, no se te escuchó bien. ¿Nadia, dijiste? Sí, Nadia. ¿Hola? Sí, sí, ¿escuchan? Nadia. Si podemos, sí. Ah, bueno. Si podemos mostrar el tuyo, bajar un poco. No, 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 sí. A ver si se ve. Sí, todavía se ve el pollo vivo. Así que falta un poquito. Bueno, problema técnico. Por ejemplo, yo como comentario... Sí, Gaby, ¿qué querías decir? Como algo bueno, que yo ahora, por tener la cocina eléctrica, lo que hice ya es apagar el fuego. La perilla la puse en cero. Entonces, esos minutos que le quedan por cocinar, yo hasta podría correr la olla de la hornalla que está caliente y se termina de cocinar esos minutitos con el fuego apagado. Lo mismo si fuera la olla, si fuera la hornalla de gas, también podemos apagar, como cuando hacemos un arroz y lo corremos a un costado, lo dejamos ahí y se termina de cocinar con el mismo calor de la olla también. Claro, alineada con lo que dice Gaby, es totalmente cierto. Siempre también recomendamos que guarda cuando cocinas una torta, una función masa, más que nada, o si estás como muy jugada con las preparaciones saladas, en que ya está cocinado, desmoldalo. Porque justamente la cacerola sigue concentrando el calor y sigue cocinando. Nos pasa mucho en las flip o en las sartenes, cuando hacemos un brownie o cuando hacemos alguna torta, o tenés dos opciones, o apagás el fuego y desmoldás, que ya está a punto, o si tal vez al brownie le faltaba un poquito más, lo apagás y cuando se enfría la pieza lo desmoldás también. Bueno, yo también aprovecho y muestro algunas cositas que tiene, que te van a dar indicios de que tu preparación está en camino. Bueno, yo acá, ¿qué veo? Que primero, fíjate que los líquidos como abarcaron bien todos los bordes del sabarín, y además un indicio primero que si yo muevo, por el momento está súper líquido, o sea, todavía no coaguló nada, el huevo no empezó a hacer su efecto, esto está en pleno preparación. También voy a hacer lo que hace Juli de pinchar con el palito y que llegue hasta el final y que salga como seco, o que ya me muestre consistencia, ¿no? El flan es más fácil de darte cuenta. Pero también voy a observar de que se me va a empezar a desprender de las paredes, ¿sí? En este momento está totalmente como trabajando ahí, de hecho adhiriéndose a las paredes del sabarín y se está cocinando. Es más, si lo muevo un cachitito, puedo ver que está completamente líquida esta preparación. Así que yo tengo para un ratito, calculo que 10 minutos más, lo subí porque no tengo miedo, yo le doy a veces un poquito, es fuego mínimo el que se recomienda cuando usamos sabarín, o sea, porque como decía Carlita, estás usando doble pieza de aluminio, entonces todas tus preparaciones, la mayoría van a fuego corona antes del apagado. Un fuego más que el fuego corona es el mínimo. Así que si le das el fuego medio, lo vas a apurar a la preparación y en esto no va a pasar nada. Tal vez en otra cosa que lleva leudado, como puede ser una torta que tiene que elevarse, sí, déjalo en fuego mínimo y dale su tiempo al calor que haga su trabajo. Pero acá, como sencillamente va a tener que cocinar, le di fuego medio. Bueno, yo de paso aprovecho ya que tenemos todas las cosas en el fuego, que me encantó el pan de Juli, y llegué un poquito tarde y no sé si Juli lo deja elevar, después me vas a contar. Quiero presentarme, bueno, mi nombre es Cristina, lo escribí ahí,
Tengo este equipo hermoso, Yanni es nutricionista, empezó en octubre, yo estoy re contenta de haber incorporado a una profesional en mi equipo. Una de las cosas que dicen las nutricionistas es que siempre recomendaron Essen y no ganaban un peso, así que convencimos a Yanni, creo que no costó porque está enamorada del producto, y ella además de su trabajo, que atiende obras sociales y atiende pacientes de forma virtual, también ahora incorporó como un ingreso extra esto de ser emprendedor Essen y tener tu propio negocio. Bueno, yo estoy armando equipos, hace 2 años que estoy, de hecho también lo mío fue algo de casualidad, trabajo con mis 2 cuñadas, Carlita es una de ellas, que habló hace un ratito, hace 10 años que está en Essen, tal vez ya Carlita vos lo dijiste, la verdad que a mí Essen siempre me encantó, fue un producto que tuve siempre, cociné toda la vida con Essen, no sé lo que es cocinar sin una Essen, y siempre la vi a mi cuñada laburar de una forma muy distinta a la que yo trabajaba, siempre fui empleada, y una característica que tenía mi cuñada, siempre se lo digo, es siempre la veía contenta, siempre contenta, hasta molestaba, ¿vieron esa cuñada que siempre está feliz? Bueno, y en una charla familiar un domingo le digo que quiero generar un ingreso extra, pero fue algo como sin querer, no pensando en Essen, sino que yo tengo un trabajo en la semana, soy empleada de una empresa global, de la marca de impresoras y computadoras HP, trabajo en el sector de logística, soy técnica en comercio exterior, y manejo, bueno, las importaciones que ahora están muy mal, pero bueno, sigue habiendo algo de importación. Y bueno, el trabajo que tengo en la semana está bueno, me da flexibilidad, siempre trabajé desde casa, ahora con la pandemia estoy full casa, pero yo ya hacía home office 3 veces por semana, 2 veces por semana iba a la oficina, y me encontré en un momento en que yo en la empresa no quería invertir tiempo porque no se me reconoció. Las veces que me enganché con proyectos o workaholic, de trabajar horas y horas, después a fin de mes el sueldo fue el mismo, y yo dije, no me quiero embarcar con nada nuevo, realmente con este trabajo, con estas tareas que yo hago, yo cumplo. Pero necesito la plata. Y mi cuñada me dice, ¿por qué no vendés Essen? Vos cada vez que me publicás un estado de WhatsApp, siempre enganchamos a algún cliente, y bueno, y así me fui haciendo. Publicando en estado de WhatsApp, las redes sociales, me abrí un Instagram, y bueno, obviamente a mí me encanta cocinar, siempre fue un placer para mí la cocina, invito amigos y todos comen, de hecho, muchos amigos me compran porque me dicen, no puedo creer lo que cocinás, y cuando les digo, la verdad que ya es, no es que yo soy de seguir mucho las recetas, y después uno se va armando su biblioteca de recetas, también tiene sus mañas, se les va enganchando los gustos por la cocina, pero la realidad que Essen es un aliado. Y bueno, así se me fue dando, después al poquito tiempo me di cuenta que no solo ganás comisión por la venta de las cacerolas, sino que también por armar equipo, y la verdad que es un placer dar la oportunidad, ver que le cambias la vida a la gente, me imagino que a mis cuñadas, bueno, trabajo con mis 2 cuñadas, hablé de Carlita, pero yo me incorporo con mi cuñada Fabiana, la vi a ella, que también, ella entró en enero, yo en febrero, estaba re entusiasmada, así que bueno, somos un equipo, estamos muy orgullosas de también trabajar en familia, está buenísimo esto de conocerse, y de poder compartir un montón de cosas que te lleva al emprendimiento. Así que estoy contenta también, Gaby, por vos, que te hayas animado a cocinar, la verdad que Gaby es un avión, yo digo, sos una máquina. Ella tiene todo para que le vaya bien, porque es extrovertida, es muy sociable, ella siempre está predispuesta a todo, a aprender, a que si no sabe algo se va a capacitar, y la verdad que está buenísimo, porque es importante también, si bien las Essen se venden solas, porque la verdad que mucho del producto, todo el mundo tiene una Essen, las conoce, pero esto de poder mostrarles, hacerle una temática de cocina, algo así, tan dedicado, estoy re feliz, Gaby, que te hayas perdido la vergüenza en la cámara, no tienes problema, se organizó la cocina, me encanta tu cacerolita chiquita nueva que tenés, así que bueno, contenta de coordinar este equipo, y vamos por más. ¿Puedo interrumpirte? ¡Adelante! ¡Nutri hermosa! Creo que dijiste todo, no te faltó nada, te faltó pasar tu celu, tu Instagram, ya estaba todo. Bueno, sí, a Gaby la sorprendí esta mañana, le dije, Gaby, ¿te animás? Y dijo, sí, de una, así que salió todo perfecto, Gaby, muy bien, te felicito.
Bueno, hablamos de los posibles usos del budín de Gaby. Hablamos de los posibles usos y todas las versiones de la terrina de Nadia. Nos falta hablar de los usos del pan de Juli, porque el pan va para mojar, va para acompañar, va para sanguchito y ¿para qué más, Juli? ¿Se te ocurre? Bueno, acá cuando quieran ya los desmoldo. Y bueno, podemos usarlos con distintos untables, ya sean dulces o salados. La malsa, por ejemplo, yo en este caso fue un poquito nada más, una pizquita de sal, pero bueno, eso es a gusto. Pueden ponerle un poquito más para aspirar a salado o un poquito de azúcar, ¿por qué no? Si les gusta lo agridulce. Se puede frizar tal cual, ya sea la masa en crudo o en cocido, ahí estaban preguntando. Y bueno, algunos ejemplos de untables pueden ser, bueno, palta, o sea, vamos más a lo fácil, ¿no? La pisamos con limón, sal, podemos ponerles algunas semillitas arriba. Después, por ejemplo, tomates deshidratados, los hidratamos, los mixeamos con un poquito, un toque de aceite de oliva, por ejemplo, y se nos forma como una pasta, buenísimo, mucho sabor. Por ejemplo, como había dicho Yanni, para ser rápido, si tienen legumbres en lata, los van a enjuagar, colar, los van a mixear con oliva, jugo de limón, sal, pimienta, y ahí tienen, que puede ser de garbanzos, de lentejas, de arvejas, de lo que les guste, está bueno. Yo creo ir probando, innovando los ingredientes. Y después dulce, bueno, puede ser manteca de maní, puede ser algún dulce, alguna mermelada casera que hacen en 2 minutos, por ejemplo en la cacerolita ponen unas frutillas con un poquito de azúcar, las dejan y se desarman solas, o con frutos rojos, qué sé yo, con lo que tengan en casa, ¿no? O lo que puedan comprar. Bueno, bien. Juli, ¿podrás contar las de legumbres? Algo dijiste recién, que se cuelan, ¿no? ¿Te referiste a esa? ¿Al humus? Como vos habías nombrado las de lata, yo diría enjuagarlas para sacarle toda esa sal que viene agregada para poder conservarlas, y recién ahí al mixer o, bueno, licuadora. Bien. Ahí tenemos un hummus, como el que hicimos el otro día, el que hizo Cris en el taller del sábado. Sí, el hummus es de garbanzo, pero también lo podemos hacer con la legumbre que querramos. Y ahí estoy complementando aún más este pan que tiene este aporte de proteínas del huevo y del maní con este hummus. Así que es otra manera de comer pan o harinas con un poco más. ¿Te acordás, Juli, el taller de merencena y el de desayunos que hicimos? Habíamos hecho panes también. ¿Se escuchó ahí? Sí. ¿Qué le podemos agregar también? De todo. ¿Qué le podemos agregar o cómo podemos usar estos panes, este pan, si no quiero cocinar a la noche? ¿Cómo puedo hacer una merencena con un pan como este? Y podemos usar algún, bueno, o ricota, queso de, digamos, la mejor calidad que consigamos. Podemos, ¿por qué no?, con algunos frutos secos. Yo, algo, una cosita que cuando hablé del maní, el maní igual es una legumbre, ¿no? Pero a veces trato de lo que hacer es enjuagarlos un poco, los frutos secos, y al maní, para sacarles esa tierrita que viene cuando uno compra, bueno, y si los activan, bueno, eso ya es otro paso y estaría buenísimo, ayuda mucho a la digestión. Perfecto, bien. Sí. Bien, se puede complementar con huevos, con carnes, ¿sí? Entonces, de manera que el pan no sea... Bien, sí, justo ahí en el chat te escribí todos estos dips que estuvimos hablando. De manera que no predomine el pan en esta comida que improvisemos como picada o sin cocinar del todo, con lo que tenemos en casa o con las sobras que estén dando vueltas en casa, las carnes, como habíamos dicho, una carne o un pollo grande que hagamos en otro día, en otra comida, bueno, puedo improvisar algo como sándwich o como brusqueta
con este pan que hizo súper rápido. Acá preguntan si al pan se le puede agregar cereales. Bueno, cereales nosotros los Nutri los contemplamos de una manera y en general la comunidad lo contempla de otra. Los cereales serían los granos de trigo, avena, centeno, cebada, maíz y arroz. Acá Juli usó trigo puro porque no usó de otro grano la molienda de ese grano, sino del trigo. Si te referís a copos, copitos y todos sus parientes, ¿qué decimos, Juli? Decilo vos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desarrolle. La verdad que como cereal ya tenemos el propio pan, yo creo que está bueno como hacer un complemento y bueno, acompañarlo, depende, como quieran, salado, dulce, como sea, con los otros grupos de nutrientes, como proteínas, grasas saludables, preferentemente, porque si no es como comer más de lo mismo, aparte no, qué sé yo, no le veo mucho sentido. Exacto. Pero bueno, está bueno como comer un poco de todo. Si me leen la nube, Carla, ¿vos me lees la nube? ¿Qué tengo para decir? Abrí el micrófono, dale, a ver. ¿Qué son los cereales? Son ultraprocesados. ¡Muy bien! Claro, no podemos decir que es un alimento real, tiene mucho procesamiento, tiene mucho sodio, entre otras cosas, entonces... Le va a aportar crocantez, le va a aportar otra estética, pero no va a estar aportando valor, ¿sí? Acá el valor se lo podemos dar con otros de nada o poco procesamiento, como el maní, el fruto seco, la aceituna, ¿sí? Como para insertarle en la mezcla de los ingredientes propios del pan. Si se quieren hacer sin gluten estos panes, pero por supuesto, harina de trigo sarraceno mezclado con harina de arroz o harina de trigo sarraceno mezclado con harina de legumbres, de garbanzos o de arvejas, con la levadura y todo igual como hizo Juli. Así que eso también lo mostramos en el taller de merencena y en el taller de desayunos. Todo está en el canal de... ¡YouTube! ¿Pero cómo se llama el canal? ¡Valientes Cocinando! Muy bien. Bueno, ¿quién desmolda, quién muestra...? Yo, a ver, primero quiero decir una cosa. Yo ya desmoldé, pero les voy a mostrar, antes de mostrar el plato, cómo queda el sabarín que todavía está caliente. Lo muestro así, impecable. Lo único que hice fue pasarle, para limpiarlo, un papelito de tisú de estos de rollo de cocina. Y ya está limpio, o sea, no hay ni que lavarlo con agua. Y ahí está listo para cocinar mañana. Y el plato, acá lo tengo terminado, a ver. Le agregué una cucharada acá al costado, a ver si se ve, ahí, de lactonesa de zanahoria, que se hace con la mini pimer, con leche, aceite de oliva, y lo que puse fue, un cuarto de zanahoria rallada, que con la mini pimer se termina de deshacer. Bueno, eso es la salsa que está acá, y tomatitos cherry. ¿Se ve bien? Ahí está la salsa, ¿ven? Y acá le puse dos hojitas de espinaca a modo de decoración. Divina, Gaby, hermosa. Te pasaste. Está hecha. No, se pasó. Una genia, Gaby, la presentación, todo. Un aplauso. Tengo muy bien, cena, genia. Aclaro, tengo mi cena hecha. Ahora voy a ver qué le hago a mis hijos, porque esto no comen. Ay, bienvenida, Gaby, que coman eso. Porque mira que a veces mezcladito con el huevo, las especias. Sí, pero no los engañas mucho ya. Es lo que hay.
Bueno, puede ser con una hamburguesita de pollo o algo. Un poco adolescente, Chani, ojo. Es lo que hay a la mía de 4 o 5 años, la estoy encaminando. Pero los de Gaby me parece que es lo que hay. Bajan, bajan al delivery de la esquina y se compran lo que quieren. No, lo que pasa es que son varones. Bueno, o sea, por ahí si hubiera hecho una tortilla de papa o un soufflé de papa, sí, pero con tantas verduritas no sé si los dos me lo aceptan. Pero bueno, voy a intentar. Bueno, después contanos. Dale. Nadis, ¿cómo va el tuyo? Acá estoy. El mío le falta un poquito todavía, unos 5 minutitos. A ver, ¿podés mostrar para ver cómo cambió el color? ¿Podés mostrar un cachito? Si no se me volea el celular. A ver. Sí. ¿Se ve? Sí, ahí está. Estaba bien rosa de crudo antes. Ahora se me cayó el celular. Bueno. No se asusten con el agüita que va alargando. Sí, sí, te escuchamos. Anda, ahí. Ahí. ¿Se ve? Sí. ¿Cómo cambió? Para que estaba muy rosa y ahora está bien blanquito. Y ese agüita que va alargando, no se asusten, que después, cuando se enfría, se absorbe o le sirve para darle humedad. Así que no es grave ese agüita que aparezca. Bien. Bueno, Cris. Yanni, sí, yo recontra estoy. De hecho, lo estaba estirando un poquito porque te voy a mostrar. ¿Ya está? Ya está el plan. Ya acá me lo vinieron a pellizcar, lo saqué volando. Mirá cómo te das cuenta que está. Mirá, voy a mover y que ya la consistencia está súper flan. Súper flan. Vieron que el flan es como movedizo, pero no es líquido. Y voy a hacer, estaba buscando acá, Juli, abanderada, que yo le digo, vos fuiste una alumna 10 en el colegio, llevabas la bandera, porque Juli tiene todo, entonces uno cocina con Juli y te querés matar. Pero no importa, Juli, te pido perdón, esto que voy a hacer yo no hay que hacer, porque te llega a pasar una distracción, ¿a quién no le habla el marido cuando uno está justo pinchando la torta o pinchando el flan, como voy a hacer yo, y lo termina atravesando y raya la cacerola? Así que esto, y no me distraigan, no hay que hacer, pero fíjate, viste que te dije que tenés que moverlo, ya te das cuenta que está, pero yo ya lo estuve pispeando, de hecho tiene un par de tajitos, fíjate que voy a mandar el cuchillito hasta ahí nomás, no voy a llegar hasta el fondo, y cómo sale el cuchillito, sale limpio, a pesar de que es flan, pero está hecho, o sea, el flan está hecho y el cuchillito salió limpio. No metan cuchillo, metan el palito como hizo Juli, porque el palito, a pesar que es de madera, que no se recomienda introducir nada de madera, es un palito que tiene la punta redondeada, no va a pasar nada. Bueno, acá es momento de total tensión, ¿sí? Voy a desmoldar el flan, voy a agarrar mis agarraderas, que andan por acá, tejió la suegra. Bueno, esta es una forma, yo lo puedo sacar de la perilla, que también está por acá, puedo sacarlo y directamente, me quemé un poquito, pero no tanto, y iba a hacer lo de, he visto que muchas emprendedoras para no quemarse o para no agarrarlo, yo tengo la agarradera que se me va a mojar todo con el flan, lo sacan directamente de la cacerola, me gusta que como que emplatan de la cacerola. Bueno, acá se viene, yo voy a tantear cómo viene esto, pero no me hable nadie, no me respire, a ver cómo viene mi desmolde del flan, si esta noche yo sorprendo a mi familia que no se lo esperaba. Te robo cámara, ¿querés? ¿Ponemos música de tensión? ¡Tarán! No, ahí la recupero yo la cámara, se me ponen todos mute. Creo que es un maravilloso desmolde, por acá anda mi flancito. Si tenés dudas, podés dejarlo y desmoldarlo en frío. Pero no, mirá qué bien que salió el flan. Cómo lo tengo acá, el colorcito que tiene. Acá lo voy mostrando, tiri, tiri. Bueno, y tiene un aroma. Está Maxi Agujeritos, ¿o no? Y súper agujereado. A nosotros nos gusta esta textura, pero viste que te dije que podés también pasarlo por, por el colador, o darle los golpecitos al sabaní y sacarle el aire.
Bueno, mirá el sabarín. El sabarín tiene todavía el caramelo, entonces yo voy a aprovechar con una espátula así de silicona, voy a sacar un poquito más del caramelo y se lo voy a tirar al flancito. Esto ya para yo aprovechar al máximo. Bueno, acá también hay un poquito de flan, lo voy a aprovechar. Bueno, y es importante esto que decía Gaby. Aproveches el calor que tiene este producto, que está con el antiadherente, te dejo el flancito por acá, ahí se ve bien. Yo tengo una ballerina preparada con agua, agua tibia, y voy a aprovechar el calor, porque sigue actuando el antiadherente y puedo sacar toda la suciedad. Lo que me voy a acercar es un potecito para tirar. Así que también, acá me voy a trabar porque me estaba girando. También voy a ir como limpiándolo en el momento. Esto, hagas dulce, salado, siempre recomendamos que a las cacerolas, al sabarín, lo limpies en el momento. En el momento sin quemarte, con una ballerina, o como dijo Gaby, servilleta de papel, que también cuando yo hago bifes, carne en la cacerola, que me larga tantos jugos, termino ensuciando como mucho la ballerina. Así que agarrá un poquito de papel y listo. Bueno, ¿por qué es importante? Porque vas a sacar el grueso de la suciedad, estás aprovechando el calor del antiadherente para despegar bien todo lo que se quedó en las paredes, y después cuando se enfríe vas a pasarlo por agua y detergente, tanto el sabarín como las piezas, ¿sí? Así vos te quedás tranquila de que estás cuidando la cacerola, porque otro cuidado es también la limpieza. Bueno, no productos abrasivos, siempre con una esponjita vegetal, así que cuando esto se enfríe, voy a terminar el lavado con esponja vegetal, que a pesar de que es pinchuda, es vegetal y no raya el antiadherente, no daña nuestras cacerolas, o con la parte amarilla de la esponja, la tradicional esponja mortina. Bueno, ¿qué tal, mi flancito? ¿Qué opinan? Bien. Una genia. Para garantizar, si esto del flan les dio miedo, el desmolde, el de Gaby también, y el de Nadia también, dejándolo enfriar, el flan en particular, de un día para el otro, o de la noche para el otro día, el desmolde es perfecto, asegurado y casi sin restos en el sabarín. Acá Cris lo tuvo que hacer rápido para mostrarlo, pero eso hubiera salido más si lo dejaba enfriar. Así que eso. Correcto. Esto era algo express, pero igualmente salió bárbaro y. Sí. Capaz que una horita lo dejas o reposar o en la heladera y es suficiente. Bueno, si se quiere poner más caramelo, pero más y que suba paredes, más aislante aún. Pasa que cuesta que suba las paredes. A mí también me pasó, es tan bueno el antiadherente que no pega el caramelo para arriba. Pero bueno, dejándolo enfriar con paciencia se puede hacer que las paredes del todo el alto del sabarín se cubra y queda todo carameloso, adictivo. Bueno, Juli está esperando desmoldar su pan. Sí, acá estoy agachada. Acá, les cuento. Yo lo que siempre hago es, bueno, como dijo Gaby, apagué el fuego un ratito antes de creer que iba a estar, o sea que sigo ahorrando gas. Y cuando ya creía que estaba, saqué la pieza de la hornalla porque sigue caliente, entonces sigue cocinando. Saqué el molde, ¿sí?, el sabarín de la piecita. Y ahora lo voy a desmoldar. Esto, yo lo que suelo hacer es dejarlo en el molde, el cual sea, unos 5 o 10 minutos que repose y luego el desmolde, ¿no? En los panificados y eso. Entonces, bueno, ahora, ahí si me ven, ahí va. ¿Lo ven? Esto es hermoso. Ah, ahí está. Por todo con cuidado. Y acá el pancito hecho de bollitos mixtos. Y ya está. Esto, bueno, sí, dejarlo reposar unos minutos y no, ya está. No, el pueblo pide una fetita en cámara. O acá Carla quiere un cacho. Ahí va. Ven. Ahí va.
Se ve, a ver. Esperen, porque encima con las semillitas. Ahí está. Ahí va, cómo va la cámara. Lo toma, espectacular. Sale el humito. Mi perra está acá con la boca abierta a ver si se cae algo. Llegó el olorcito acá, yo les digo siempre, el olor traspasa la pantalla. Ahí se los muestra. Ahí está. Y esto, bueno, van sacando, por si son dos, no sé, van sacando cada uno sus bollitos y listo. Así hacen sanguchitos, untan, pueden tostarlos, o sea, con la tostadora, lo que sea, como ustedes más quieran. Ahí va. Bien. Bien, y frizarlo también, si no lo quieren tener de tentación para picotearlo mucho, lo pueden frizar. Una parte y otra parte lo dejan en la heladera. Bueno, un aplauso, me encanta todo, una genia total. Esperá que falta Nadia, Nadia me avisó por cucaracha que ya está. A ver, Nadu. Acá estoy, después del accidente con mi teléfono se me cayó como 5 veces hoy, pero bueno. Ya estoy de otro teléfono. Ya desmoldo. A ver. A ver si se ve. ¿Se ve el sabarín? Buenísimo. Ahí, a ver, ¿se ve bien? Espectacular. Bárbaro salió. Y después también lo que hice fue con las verduras que les dije que estaba... que tenía aparte, mezclé 2 huevos y hice una guarnición, a ver si se ve, en la flip. 2 huevos y queso fresco les puse. ¿Se ve? Buenísimo. Así, ¡qué rapidito. Buen menú! ¡Qué buen menú, Nadia! ¡Me voy para tu casa! Gracias. Yo voy primero. Bueno, mil gracias, se pasaron. Sáquenle foto para subir, así le compartimos a todos los clientes, los que se fueron, porque algunos se fueron, se estuvieron yendo. Se nos hizo re largo, pero divino, valió la pena. Gracias por estar. Se pasaron, Nutri, sos lo más, sabés que te amo. Y a todas, son una genia, siempre lista para ayudar. No se olviden, los martes a las 8 de la noche vamos a hacer taller de funciones. Súmense, pregunten dónde y bueno, gracias a todas por estar. No sé si te querés despedir, Yani. Sí, un placer, como siempre, condimentar estas preparaciones con los aportes, compartir con Juli, que me hace pata también en esto de la alimentación saludable. Así que bueno, los que quieran pedir preparaciones especiales o recetas especiales o temas especiales, para trabajarlos con la alimentación, desde ya escríbanos a quien conozcan de nosotras y bueno, hacemos un taller específico o lo mechamos con esto de las funciones, así que comuníquense sin miedo. Bueno, buenas noches. Gracias. Chau, chau. Chau.